Tapense se dio por esclarecido el caso de una joven victimada por su pareja el año 2005. Hay dos cómplices prófugos. A pesar de no encontrar los restos de Silvia Teresa Hurtado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen da por esclarecido el hecho de sangre suscitado en el año 2005. El responsable de planificar y victimar con un cuchillo de sierra sería el concubino Fidel Molle. Él habría actuado bajo influencias del alcohol y con ayuda de dos personas hoy prófugas. La denuncia en un principio estaba como desaparición de persona y también como privación de libertad. Entonces, cuando ya todos los insumos de la investigación se estructuran mejor, a partir de ese momento, tanto el fiscal emite su resolución, sin embargo, el que va a dar la notificación final ya sea ese el juez o la jueza. Para este jueves se tiene previsto reanudar el trabajo de excavación. La policía espera encontrar el cuerpo para darle tranquilidad a la familia. Se realizaron otros operativos allá en la ciudad de Trinidad, sin embargo, fueron negativos. Estamos simplemente nada más a la espera. Por otra parte, dos sujetos, uno quien sería el hermano del autor y un amigo, son buscados por la policía. Estos habrían ayudado a trasladar el cuerpo hasta una fosa, donde a 2 metros del domicilio le enterraron e intentaron esconder el hecho con una infidelidad.